Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Seguimos con este tiempo devocional. Y el día de hoy estaremos en Proverbios capítulo 4, verso 7. El autor del libro aconseja a su hijo a buscar sabiduría por encima de todo. Proverbios 4, 7 dice lo siguiente: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú le hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Nosotros somos muy dados a buscar posesiones y bienes materiales. Somos también dados a buscar la felicidad, a buscar el amor y a buscar muchas cosas que nos permiten tener una vida estable, sentir placer, confort, comodidad, etc. Sin embargo, Salomón aconseja a su hijo a buscar por encima de cualquier cosa terrenal y material la sabiduría, la inteligencia. Y sabemos por el contexto del libro que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. De manera que por encima de todo esfuerzo para encontrar la felicidad en lo terrenal y bienes materiales, deberíamos buscar la sabiduría, el consejo de Dios. Una de las respuestas al por qué buscar la sabiduría de Dios es que con la sabiduría de Dios podremos administrar nuestras vidas y cuantas posesiones podamos tener. Así que es supremamente importante buscar a Dios por encima de todo. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué estás buscando en esta vida? Recordemos lo que dice el autor de Proverbios: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Pidámosle a Dios su sabiduría, pidámosle a Dios su inteligencia. De esa manera podremos vivir como a Él le agrada y podemos tener una buena relación con los demás y administrar todo en este plano terrenal. Que Dios te bendiga, reflexionemos en esto y nos vemos en otra oportunidad.